Pocos saben qué es lo que dijo Mónica segundos antes de disparar en Hamburgo sobre Toto Quintanilla. Quintanilla estaba sentado con los pies sobre el escritorio, con un cigarrillo en la mano, esperando que entre la supuesta turista australiana, a quien se ha prestado a conquistar. Ella pasa, cierra la puerta, siéntese, le dice. Y le dice, no, gracias, le dice. Abre la cartera, saca el revólver, en segundos le dice, por el INPI, por el Che y por todos tus muertos. Pum, 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 tres balazos. El primer vengado ese día fue Inti Peredo. Hans Ertel sabe que era uno de los fotógrafos que trabajó en las Olimpiadas organizadas por el Tercer Reich. Fue el inventor de la primera cámara subacuática. Él era un muy buen camarógrafo. Como buen camarógrafo que se vino a Bolivia con su tremenda cámara de 35 milímetros. Y en Bolivia pues le grabó como solo un padre puede hacerlo, hasta que se separaron. Mónica trabajó de camarógrafa con Jorge Ruiz en dos documentales. Y una de esas están charlando en la productora y Jorge le dice, tengo un proyecto también con una protagonista parecida a la de Vuelve Sebastiana. Es la Emilia, la protagonista. Y cuando milita en el LN, se pone el nombre de guerra de Emilia. Klaus Barbie firmó un acta de lealtad con Arce Gómez. Y está fechada en febrero del 80. Él ha cultivado una relación, una aproximación, ha hecho negocios en conjuntos. Se presentaba como un soldado que él ha cumplido su deber. Tenía ese argumento para acercarse, para cultivar relaciones con los militares bolivianos. Que no es inocente, es una relación destinada a influir. Yo sostengo que hay una convergencia entre esta ideología nazi y la ideología sembrada por la doctrina de seguridad nacional, propulsada sobre todo por los Estados Unidos, en la cual fueron educados miles de oficiales militares de América Latina. Pero sí sé que aquí ha habido un grupo que ha venido desde el exterior, se llamaba los novios de la muerte. Esos son los que lo han matado al padre Espinal. Álvaro de Castro, que como se sabe era el lugarteniente de Klaus Alman Barbie. Y si estábamos en el café del Club de la Paz y Alman le dice, vamos a ir a recoger mi auto. Salen del Club de la Paz, llegan a la, bueno, esquina Camacho. Y en el mercado de pronto observa algo Alman Barbie y le dice, muy disimuladamente date la vuelta y fíjate quiénes están detrás nuestro. Y se da la vuelta y dice, hay dos personas ahí comprando fruta. Y Alman le dice, ¿no era que tú habías estudiado en el colegio alemán? Sí, me dice, con Mónica Ertel, le dice. Sí, le dice, fíjate pues quién está. Se da la vuelta otra vez y estaba efectivamente Mónica. ¿Con quién? Con Gerardo Bermúdez, miseria. Y en eso es que Alman le dice, voy a tener que ir otra vez a hablar con Loaiza. Y a las tres efectivamente están los dos, Alman y de Castro, en el despacho de él, unos jefes de inteligencia más temidos que había, el coronel Rafael Loaiza. Y Barbie le dice, Rafael, ¿sabes a quién acabo de ver? Hace dos horas. No, le dice, a la persona más buscada, a Mónica Ertel. Y le dice, ¿la has seguido? Ese no es mi trabajo. Es así como lo trataba, según Álvaro, Alman, a Loaiza, como a su segundo. Hacen campo en el escritorio, ponen el plano y le dicen, fíjate aquí, está la plaza de la Zamudio. Y en esta casa, en esta esquina, almuerza Mónica. Se realiza el operativo, pero sin éxito, porque una vendedora de la esquina le dice, señorita Mónica, hay movimiento, hay gente, hay autos, nada más. Y se quedan sin poder apresarla. De esto, Álvaro dice, todo fue observado por Alman. Y en la tarde va al ministerio y ahí, en sus palabras, lo recrimina. Acrimina.
Y le dice, ¿cómo pues vas a estacionar dos vehículos del ministerio en la puerta de la casa, con gente armada? Solo faltaba que pongas un letrero que diga, bienvenida Mónica, te estábamos esperando. Y lo hace, se queda así, sin saber qué decir. Y le dice, te voy a decir ahora dónde duerme. Subiendo de Chachicala hacia el Alto, papá, y le da las coordenadas donde dormía Mónica y otros compañeros, entre ellos Javier, el viejo Osvaldo Ucastre. De esta manera, el tío Klaus, a quien llamaba así, Mónica Ertel, a raíz de la amistad estrecha que había entre Alma Barbie y don Hans Ertel, el padre de Mónica, el tío Klaus entrega y se produce el operativo, esta vez en positivo. Y son muertos los dos, Mónica Ertel y Javier Ucastre.